Hola a todos. Bienvenidos a su canal. Listo, profe. Soy el profesor Gustavo Gutiérrez de la asignatura Dibujo Asistido por Computador. El tema que nos corresponde en estos momentos es el de estudiar el comando Offset y también el comando Slope, que se refiere a compensar y espacio en el programa Onchain. Lo primero que haremos será crear un documento. Llamaremos Offset. Seleccionamos el plano superior. Seleccionamos. Damos clic en crear un sketch. Y lo primero que haremos será crear un rectángulo de punto central. Tiramos nuestro comando. Bueno. Lo que haremos será seleccionar nuestro rectángulo. Seleccionamos. Vamos a la herramienta Offset o desplazamiento, que dice: cree una copia de la entidad de croquis seleccionada a una distancia y dirección específicas del original. Entonces damos clic en el comando y automáticamente se nos genera una figura simétrica interior, pero también podríamos hacerla exterior. Entonces, vamos a hacerla exterior, ¿cierto? Si damos clic ahí, nos queda de 21. Pero lo que haremos será darle una medida de 10, intro, y ahí nos quedó hecha de 10. Bueno. Lo segundo que haremos será utilizar aquí mismo en Offset. Tenemos la opción de crear una ranura alrededor de una línea, spline o arco seleccionado. Entonces, antes de hacerlo, vamos a crear una línea, digamos en este lado. Vamos a utilizar ese comando. Este es el comando espacio. Si la seleccionamos, automáticamente nos sale, damos intro y nos queda esa medida, pero la podríamos cambiar esa medida. Ir algo a 20 y nos quedaría así, ¿cierto? Eso mismo vamos a hacer en el rectángulo que tenemos ya construido. Vamos a eliminar esta figurita donde explicamos eso. A ver, vamos a eliminarla. Vamos acá y vamos a hacerle ese slope o a crear esa ranura, digamos, acá en una de estas líneas. Entonces vamos a dar el comando espacio, lo daremos acá, le daremos aquí, le daremos intro, intro. Vamos a hacer lo mismo, solo como por jugar y aprender un poquito en el rectángulo interior. Seleccionamos y luego damos intro. Sabemos que si queremos cambiar esta cota de 5, la podemos poner de una medida más pequeña o una medida más grande. Listo. Aquí queda demostrado el comando offset y el comando slope.
¿Qué sigue ahora? Digamos, darle una apariencia a nuestro dibujo. Seleccionamos este boceto y vamos a hacer una extrusión. Podemos extruir las caras que queramos, ¿cierto? Aquí tenemos extruida esta parte. Bueno, volvamos aquí a esto para seleccionar bien. Pero si quisiera seleccionar, por decir algo, esta parte. Esta parte, digamos, la interna. Todas las cuatro esquinas. Practicando. Que trabaja el comando extrusión. Falta acá. Ah, me hace falta esta parte. Ahí vamos a ver la anisometría. Miren cómo nos quedó y vamos a darle apariencia. Seleccionar primero esta. Sentido. Así. Simplemente es hacer un poco de zoom y ir seleccionando todas las partes. Vamos a seleccionar la otra cara. Sabemos que con esto le vamos a dar una apariencia. Hola, sí. Nos queda lista nuestra pieza que construimos utilizando las herramientas Offset y Loom. Y slow. He llegado al final de este acompañamiento. Si te ha gustado, dale like, comenta, dime qué te ha parecido este tema, suscríbete a este canal. Listo, profe, y no olvides tocar la campanilla. Muchas gracias por su atención.